Todas, benvida señora irresponsable de Emprego e Servicios Sociais. Señor Fajardo, empecemos ben, con espíritu navideño, por favor. Me gustaría comenzar con espíritu navideño, como di a presidente do Parlamento, pero é moi difícil ter espíritu navideño cando o 18% dos fogares deste país non poderán acender a calefacción este Nadal para comer e cear en Navidades, cando un de cada 4 deses fogares está na máis absoluta miseria e para poder facer a cea de Nadal terá que acudir aos comedores sociais porque nin siquiera a institución pública lle garante a comida, cando moitos deses que vostede espera como espírito navideño estarán pensando se poden atopar un traballo de cara ao Nadal que ven, porque este xa os teñen absolutamente perdido, 270.000 persoas en Galicia. Me gustaría ter espírito navideño cando, por exemplo, a poucas datas do Nadal se morre xente por ter que comer comida caducada e dos contenedores de basura. Me gustaría poder ter espírito navideño se houvese un goberno preocupado pola xente e non preocupado pola banca e as redes multinacionais. Por lo tanto, señora presidenta, non podo ter espírito navideño. E o primeiro que quero decir é que, a pesar de que o Partido Popular converte este debate nun absoluto paripé, xa que non acepta ningunha das emendas presentadas por ningún dos grupos da oposición, aínda que se aceptase, non se solucionaría o problema de pobreza e de miseria que provocou o Partido Popular o conxunto do país. Porque o que hai que emendar é a totalidade das políticas do Partido Popular. Esa totalidade das políticas do Partido Popular que poñen como principal objetivo mellorar as contas de beneficios da banca e das multinacionais e como objetivo secundario mellorar as contas das familias e, polo tanto, as súas condicións de vida. O primeiro que debería de facer un goberno para tratar de atallar esta situación dramática que vive a cidadanía é eliminar a modificación do artigo 135 da Constitución. Ese artigo que nos condena a todos a miseria simplemente para que o Banco Central Europeo siga continuando dando beneficios para a banca multinacional. Por tanto, non estamos ante un problema de emendas parciales. Estamos ante un problema de un goberno alleo á realidade deste país e dun goberno que insiste no austericidio e, polo tanto, nunha especie de eutanasia anticipada do conxunto da sociedade galega. É o que está facendo o Partido Popular, obrigando a eutanasia anticipada dunha sociedade galega que xa non atura máis, pero vostedes non son capaces de mudar o modelo. E nos decimos que non é un problema de gasto, é un problema de ingreso. A realidade é que este país podría ingresar moitísimos máis cartos que deran lugar a servicios que servisen para atender a xente que o pase mal. E eu creo que hai que poñer exemplos. Nos non decimos que hai un problema de pobreza, existe o problema da pobreza, pero ese se radicaría si controlamos a riqueza. Durante o último ano, ata outubro de 2013, neste país creceu un 13% as familias multimillonarias. Un 13%. Na mentras, continúa crecendo a pobreza, a miseria e a desigualdade. Estamos construindo unha sociedade de dúas velocidades. Unha primeira velocidade para aqueles que o teñen todo e queren máis a costa do conxunto da sociedade e unha segunda que esmorece o carón dos contenedores de lixo. Eses contenedores que a conselleira continúa sin querer visitar comigo, eses sí, esta vez non no meu coche, cada un por xa. Seguimos insistindo en que vostedes teñen que ver esa realidade e se non a ven, estarán cometindo un auténtico asasinato da nosa sociedade. E decía que era un problema de ingresos e vou a poñer exemplos moi claros. Unha soa SICAP galega, unha das moitas que temos neste país, 40 no conxunto do noso territorio, manexe un orzamento de 341 millóns de euros. Se a esa soa SICAP le aplicásemos o que pagamos calquera de nós, o que paga calquera pensionista, o que paga calquera traballador de IRPF nas súas nóminas, estaríamos falando de que recadaríamos 69 millóns de euros solamente desa SICAP. ¿Sabe usted cal é o orzamento da Risga neste país para este ano? 39 millóns de euros. Con unha SICAP duplicaríamos o orzamento da Risga deste país. Pero se vamos moito máis alá, hai sociedades deste país, 40, que manexan os seus fondos a través de SICAP. 32.776 millóns de euros.
¿Cuánto significa el 20% de impuestos que deberán pagar? Significa 6.500 millones de euros. ¿Qué podríamos hacer en este país con 6.500 millones de euros? ¿Podríamos dar solución a gente que no tiene nada? ¿Podríamos atender con una renta básica de los iguales al conjunto de ciudadanía que no tiene ningún peso? ¿A ese conjunto de vecinos que malviven sin ningún ingreso? ¿Podríamos garantizar derechos revolucionarios? Imagínense qué derechos revolucionarios que os consiga la Constitución, como un empleo digno o una vivienda digna. De seguro que sí. Con 6.500 millones de euros que deseamos de ingresar en las arcas públicas de este país simplemente por la SICAP, podríamos solucionar el problema de la pobreza en este país. E incluso seríamos capaces de articular políticas de cooperación para eliminar la pobreza en otros países del conjunto de Estados y del conjunto del mundo. Pero ustedes no quieren, porque ustedes defienden lo que defienden, defienden la desigualdad y, en definitiva, defienden que estos cuatro privilegiados sigan viviendo por encima de las posibilidades del 90% de la población de Galicia. Y por eso nos decimos, presentamos unas enmiendas que seguramente no servirán para erradicar la pobreza. ¿Por qué? Porque la única forma de erradicar la pobreza es erradicando las políticas del Partido Popular y, por lo tanto, siendo capaces de enmendar la política del Partido Popular, que es absolutamente injusta. Y es tan injusta que los resultados están ahí. Ustedes presentan un orzamento para esta consellería que es continuista del orzamento anterior. Continuista y con recortes. Y el orzamento anterior nos llevó a peores cifras de desempleo, a peores cifras de desigualdad, a más pobreza y a más miseria. Y ustedes continúan en la misma situación. Y yo digo que errar es de humanos. Insistir no erro es de tercos, de imprudentes e, en definitiva, de necios. Porque cuando erro se demuestra que no funciona, que es necesario cambiar la política, no se puede insistir en esa política salvo que faga esa mala fe y con intención de contribuir a destrozar el conjunto de nuestro país. Y nuestro país está en un auténtico deserto social, en una situación de miseria y de política económica de guerra. Estamos en situación de guerra económica con el conjunto de nuestro país. 260.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. En este país, en este Nadal que decía la presidenta, hay mucha desesperación. Porque tiene que ser muy duro y muy triste convivir en un Nadal donde no puedes tener o tu fogar quente y, sobre todo, donde no puedes tener o tu fogar alimentado. Además de esas 260.000 personas en la pobreza, tenemos 270.000 desempleados, 1.740 empleos menos, que hace exactamente un año. 1.740 menos afiliados a seguridad social que fai un año. Por lo tanto, las políticas de empleo de la consellera irresponsable de empleo o que fan es generar más desempleo, más desigualdad y peor situación. Estamos ante el crecimiento de un nuevo fenómeno, la pobreza energética. Esas personas que no pueden quitar a su comida, que no pueden quitar a su fogar, que tienen que vivir a las escuras porque no pueden pagar recibos de energía. Esos recibos de energía de multinacionales eléctricas, que por cierto, multinacionales eléctricas, que en muchos casos sentan en sus consejos de administración a expresidentes de gobierno, que evidentemente algo farían para que esas multinacionales eléctricas puedan continuar teniendo beneficios absolutamente desorbitados, una mientras se cortan a luz a las personas que no la pueden pagar. Pero no solo eso, 2.100 mozos y mozas emigran cada mes de nuestro país. Porque es un país donde no tienen oportunidades, donde no hay empleo, donde se les condena a malvivir y, en todo caso, a sobrevivir. Y frente a esto, insisto, ustedes aplican la receta de resignación y la fe en que la beneficencia vaya a ser capaz de solucionar este problema. Y no nos resignamos. Decimos, igual que decía el Papa, que la caridad no es suficiente. No es suficiente. No basta con la caridad. Hay que aplicar a políticas activas que permitan superar esta situación. Y por eso nos ponemos encima de la mesa alternativas suficientes para superar esta situación. O primero que les dijimos ya, no debate sobre la ley de inclusión social, no debate de las enmiendas totales y ahora las enmiendas parciales. Es que es necesario en este país incluir tanto antes ya una renta básica dos iguales. Porque así te tiene que recuperar la igualdad, a libertad, porque es necesario que los mínimos estén garantizados, porque una persona que no tenga los mínimos garantizados no es ni siquiera una persona. Y que aquella persona, por el efecto de vivir en este país, tenga que tener garantizada su subsistencia o su hogar y, por lo tanto, o el bienestar de sus hijos. Y ustedes no son capaces ni de garantizar eso.
non son capaces ni siquiera de garantizar que a xente teña comida cada día, que teña un fogar quente ou que teña un lugar para cobixarse. Por lo tanto, un goberno que non é capaz de garantizar estas tres cuestións ou xa cidadanía é un goberno incapaz e que necesita un cambio de políticas, senón que de ser culpables, corresponsables da morte e da miseria do conxunto da cidadanía deste país. Pero tamén temos que impulsar planes de emprego. Non se pode estar mirando para outro lado cando a xente perde o seu emprego, cando temos, xa o dixen, 10.000 empregos menos que fai un ano, cando hai comarcas enteiras donde o desemprego roza o 30%, donde a xente malvive con subsidios que en moitos casos xa deixaron de cobrar, porque, insisto, casi o 55% das persoas deste país desempregadas non reciben ningún tipo de subsidio. E nos creemos que é necesario implementar programas de emprego para as persoas que teñen peores situacións. ¿Y dónde están los programas de empleo para aquellos mayores de 45 años que son expulsados del mercado laboral por culpa de una reforma laboral del Partido Popular que permite el despido casi gratuito y que además condena a gente a mal vivir desde los 45 hasta su muerte? Esa gente que está expulsada del mercado laboral y que en muy pocas ocasiones podrá volver, porque una persona de más de 45 años, cuando pierde su puesto de trabajo, sabe que es muy probable que no vuelva a trabajar en su vida. Por lo tanto, hay que activar políticas en las instituciones para que esa gente tenga un empleo. Pero en Galicia, a pobreza y el desempleo tienen cara de mujer, tienen nombre de mujer. A pobreza es femenina en este país mayoritariamente, o desempleo también. Y por lo tanto, nos decimos claramente que hay que poner encima de la mesa planes de empleo femenino. Y nos dimos ejemplos, y se pueden explicar a posteriori. Como en sectores como el sector primario, simplemente en los marisqueros de este país, investiendo y recuperando zonas productivas, se pueden de un día para otro crear miles de empleos, igual que una recuperación medioambiental. Pero ustedes no lo quieren hacer, porque ustedes están cómodos con ese ejército de desempregados que forza a bajar los salarios de aquellos que tienen empleos. Ustedes viven cómodos con miles de millones de desempregados, porque este desempregado garantiza que el que tenga empleo vaya a cobrar menos y que además vaya a trabajar más horas. Me gustaría que calquera parlamentario que estamos aquí, que sí podremos mercar os xoguetes nesta edad para nosos fillos, non así, millóns de familias, acudamos a calquera centro de xoguetes deste Nadal e lle preguntemos aos traballadores se van a cobrar os fines de semana que van a traballar ou se van a cobrar o exceso de xornada de Nadal. Preguntemos esa realidade. ¿Y por qué se da esas circunstancias de que los trabajadores tengan que asumir que tienen que trabajar 10 horas y 12 horas por el mismo salario que antes? Porque fuera se les dice que hay miles de desempregados aceptando ese trabajo incluso por menos tiempo. Por lo tanto, nos planteamos que es necesario, tanto antes, esos planes de empleo. También creemos que tiene que haber un bono contra la pobreza energética. Ese planteamiento que ponía encima de la mesa de que un 18% de hogares no podrá quitar a su casa este Nadal. Pois eso non pode ser posible. A Alternativa Galega de Esquerda defende un principio que non ten, non paga. Que non pode, non paga. Ese principio que vostedes aplican solo a banca e as multinacionais. Cando a banca non pode pagar, se lle rescata. Cando unha multinacional non pode pagar, se lle rescata e se lle fan quitas a súa deuda. Cando unha familia non pode pagar, que se lle fai? Se lle bota da súa casa. E se lle obriga a pagar a súa deuda hasta o final dos seus días. Por lo tanto, estamos nunha sociedade injusta donde os únicos que cando non pode pagar non pagan son as grandes multinacionais e os bancos, as familias, as persoas, os pensionistas. Cando non poden pagar son expulsados e tratados como delincuentes e iso é unha absoluta injustiza. Pero tamén é necesario neste país empezar a falar das infraestructuras sociais e da situación das infraestructuras sociais. Neste país temos decenas de infraestructuras sociais construídas, baleiras, sin ocupación. Cando hai un 38% de dependentes valorados que non reciben ningún tipo de atención. Digo dos valorados, xa non falo dos que non están valorados. Cando vamos a poner en funcionamento esa infraestructura social? Cando seremos, por exemplo, capaces de eliminar situacións de absoluta asfixia económica aos centros sociais que non son capaces de atender as necesidades? Vou a poner un exemplo. Centro Social de Maiores de Redondela. Non pode pagar a súa calefacción. Non poden manter o conxunto do centro quente. Que fan? Acumulan os maiores na cafetería porque é a única estancia que poden calentar. Esas situacións se dan a diario nos centros sociais do país, nas residencias públicas, nos centros de atención diurna. Esa é a realidade. E vostedes que fan contra isto? Absolutamente nada. Todo o contrario.
apretar que crea máis plazas, en moitos casos, casi todas elas concertadas, e en base a convenios con empresas, que o que fan é, ademais, en moitos casos, explotar os seus traballadores. E vostedes saben do que lle fan. Lle poño un exemplo moi claro. Vostede coñece a residencia de terceira edade que recibe cartos públicos en Vilanova de Arousa, ¿verdad? Que despediu a 50 traballadores e está perdendo as sentencias, porque queda claro que o despediu, porque o único que quería era que traballara igual por menos cartos. E cando un traballador de servicios sociais traballa igual por menos cartos e tendo maiores, a calidade é peor. Por tanto, esa é a radiografía do servicio, a radiografía de Galicia, que vostedes non queren asumir. E cando un goberno non asume e non ten un mínimo de autocrítica, é un goberno condenado ao fracaso. Pero o seu fracaso non é solo seu. O seu fracaso é miseria, morte e desesperanza para o conxunto de galegos e galegas.